estábamos ansiosos, expectantes, y bueno, ya este fin de semana largamos, ya pasaron los fines de semana largos, la gente se relaja, se queda en la ciudad, y para los platenses, qué mejor que un teatro bien platense. ¿Cómo se arma la cartelera para este 2015? Arrancamos este fin de semana con humor. El humor necesitamos todos pasarla bien, un año electoral, un año con cambios seguramente. Entonces la familia Ringer Mancuso pensó, ¿qué hacemos? Arrancamos el viernes 10 con Fabio Alberti, festejando sus 25 años con el espectáculo. Y elige esto que en algún momento todos saben que fue Leolandia, una de las primeras casitas de fiestas de La Plata. Y bueno, Fabio conoce un poco la historia y va a festejar sus 25 años con los personajes más conocidos, Boluda Total, Peperino. Bueno, no puedo adelantar mucho, si no la gente no viene. Esto es el viernes, este número 10, a las 21 horas. Después el sábado, Anita Martínez, que es la madrina de esta temporada, que nos va a acompañar con un espectáculo nuevo. En esta oportunidad va a ser De Vuelta al Barrio, que lo brindó el año pasado aquí, y vamos a contar con ella en el mes de junio con el estreno 2015 de Anita Martínez. Y el domingo arranca. ¿Viene con unipersonal? Sí, sí, Anita hace unipersonal. Después del éxito del año pasado de la tele, bueno, la gente la descubrió, porque en realidad es la misma actriz y la mejor persona que uno puede conocer, que eso es importante, también saber que detrás de la actriz hay una buena persona. El domingo te contaba que vamos a arrancar el clásico de los domingos, los infantiles. Esta vez arrancamos diciendo al estilo de los Trap, que están festejando los 50 años de La Novicia Rebelde. Bueno, no vamos a ver La Novicia Rebelde, vamos a ver a la familia Ringer Mancuso, a quien les habla en el papel del lobo, a mi madre, Rosa Mancuso, en el papel de la abuelita, a Lara Ringer en el papel de Caperucita, a Lisandro Ringer, esta vez ya en todo lo que tiene que ver con la maquinaria escénica, y bueno, y un elenco que nos acompaña, Esteban Mostacho y Rocío Grimaldi, junto a Luca Giaimo y Favor Ripani. Hay que nombrarlos a todos, si no, se ponen mal. Este elenco viene haciendo ya hace muchos años Caperucita Roja. Caperucita Roja es un clásico que no pierde vigencia, pero todos los años le damos una vuelta a rosca. Ahora, mucho esfuerzo, 24 años de trayectoria, muchos más, pero de trabajo, de temporadas, mucho esfuerzo, porque todo lo hacen ustedes, todo lo hacen aquí. A pulmón no les cabe duda a la gente, pero ¿cómo nos acompaña? O sea, que la esquina de 47 y 3 para la gente, que yo siempre cuando digo estamos en el downtown, bueno, de hecho que estamos vecinos al diario, vecinos a la Casa Gobierno, vecinos a la estación de trenes, a la estación de micros, vecinos a las facultades, vecinos a nuestro nacional, al liceo. O sea, es el corazoncito de la ciudad. En este rincón la gente me vio crecer a mis tíos, que ya algunos no están, a mi madre, a mi tía, y bueno, lógicamente, eso no se puede ni comprar en un shopping ni copiar. Una familia bien platense es bien querida por los platenses. Entonces, nos basamos en eso. Esfuerzo, no creo que haya dudas, ya la gente sabe todo de los incendios, de los robos, de todo lo que uno pasa, y sigue adelante, apostando a la ciudad, apostando al futuro.